en este día tan especial para toda nuestra comunidad y por todos aquellos enfermos, aquellos que no pueden asistir, ya mayores, y recordando a todos aquellos que ya han ido a la casa del Padre, ofrecemos también la Eucaristía, queriendo hacer de esta fiesta para todos nosotros momentos de encuentro y de fortalecer nuestra familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. El Espíritu del Señor nos invita a celebrar. Celebrar con sus patronos. Celebrar nuestras fiestas. Celebrar nuestra comunidad. Todos los vestimos con lo mejor, porque queremos hacer de estos momentos momentos inolvidables, que nos recuerden siempre lo que ellos significan para nosotros. Por eso hemos venido a la Eucaristía, para partir desde aquí hacia nuestro pueblo, con nuestro pueblo, y sobre todo haciendo memoria de nuestros antepasados. Al Señor que nos invita, a Él le pedimos el perdón de nuestras faltas.
Todopoderoso, aviva en tus fieles el comenzar el ardiente el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene. Acompáñanos con las buenas obras para que colocados un día a su derecha merezcamos poseer el reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en Dios por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento. Les juro que ya que llega el día en que cumpliré la promesa de Él, a la casa de Israel y a la casa de Judá, en aquel día y en aquel año, suscitaré a David un bastardo de hierro, que hará justicia y derecho también. En aquel día se salvará Judá, y en el poder vivirán todos por ti, y la llamarán así: Señor, nuestra justicia. Palabra de Dios. Así, Señor, levanto mi alma. Señor, enséñame tu camino, instruyeme en tu senda, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. A ti, Señor, levanto mi alma. El Señor es fuerte y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hazte caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. A ti, Señor, levanto mi alma. La senda del Señor con misericordia y lealtad para los que aguardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. A ti, Señor, levanto. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el Señor os conforte y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros amamos, y que así os fortalezca internamente, para que cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios, nuestro Padre. En fin, hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos, habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios. Pues proceder así y seguir adelante. Ya conocéis las instrucciones contigo. En nombre del Señor Jesús, palabra de Dios. Según San Lucas. Gloria
sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que te viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre, venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Hemos iniciado el nuevo año litúrgico, que coincide este año muy especial con la fiesta de nuestra patrona Santa Bárbara. Y es para todos nosotros y los pueblos mineros momento de regocijo, de alegría, momentos en que todos sentimos ese fervor y esa alegría porque nuestro pueblo está de fiesta y el gozo de la venida del Señor. Esa espera gozosa que se empieza con el Adviento es también la espera que nosotros hemos realizado durante todo el año para celebrar nuestra patrona y lo que ella significa para nosotros, el arte, sino que deje huella en cada uno de nosotros. Por eso hemos escuchado esas palabras que nos hablan de lo que es la venida del Señor, de lo que significa el nacimiento de nuestra salvación, de no tener miedo por las cosas, sino asumirla y ponerle cara a la realidad de lo que estamos y debemos vivir cada día. Viendo lo dice el Evangelio, abrázanos en el sol en cada uno de nosotros, que somos capaces de decir: hoy también voy a luchar, hoy también salgo a trabajar, hoy también sigo esperando, sigo esperando, sigo dejándome permear por el Señor, por lo que beberla y sentirla en mi vida. Santa Bárbara es para nosotros ese signo de confianza en Dios. Fue esa mujer valiente, esa mujer que se enfrentó a todas las persecuciones y a todo lo que había de por medio, con signos pequeños, pero con grandes ilusiones. Santa Bárbara es para nosotros esa madre, es decir, esa persona que confiesa su fe a pesar de las realidades, a pesar de lo que está a nuestro alrededor. Y nosotros aquí reunidos hoy en este primer domingo de Adviento, los que son para recordar, para vivir y también para añorar esa confianza que nos lleva a nosotros en esa espera de que vuelva a aparecer otra vez ese resurgir en el trabajo de las minas, que se han hecho estudios y que nos han prometido y que vemos nosotros de que eso no puede quedar ahí en el aire. Están a nuestro alrededor. Hay la disponibilidad de manos, hay el entusiasmo por trabajar. Faltan muchas veces que se solucionen todas aquellas elementos que muchas veces trancan o ponen pegas ante las soluciones de los problemas de nuestras comunidades. Pero sabemos
que eso no dura toda la vida. Sabemos que hay que esperar, que hay que confiar. Y en esa confianza es la que nosotros ponemos nuestro corazón. Confianza que damos y que ponemos de nuestra parte para vivir la alegría de la espera, de los tiempos que van cambiando y de las cosas que nos van asociando y de lo que nos ofrecen y de lo que nos muestran las instituciones. Todo eso nos lleva a nosotros a poder vivir esta gran liberación que nos habla el Señor. No podemos vivir en la vergüenza de escondernos ante las dificultades. Tenemos que ponerle cara. Tenemos que salir adelante. Tenemos que salir a la puerta. Tenemos que buscar. Así como los niños cada día se levantan para ir al colegio. Así cuando vienen a la catequesis. Así cuando ellos vienen y vencen muchas veces sus temores, sus miedos, y son capaces de hablar ante un micrófono, ante una comunidad. Esos son signos de valentía, de fortaleza, y que nosotros celebramos con ellos. Porque hay que darles confianza, hay que manifestarles que ellos son capaces, de que no debemos sentirnos avergonzados porque nos miran, porque nos podemos equivocar. Lo más grande del hombre es poder levantar siempre el rostro para mirar al otro. Y es en esto que nosotros podemos ver ese rostro de Santa Bárbara. Una mujer perseguida que vivió el martirio en su propia familia, pero siempre con la frente en alto. Creo de vivirlo con mayor intensidad. Vamos a continuar nuestra celebración y vamos a presentarle al Señor nuestras oraciones. Son el signo de esos sueños que siempre esperamos. Vivir y hacerlo realidad. Oración de los fieles, por la próxima visita de nuestro amigo José, para que sea un momento de animación de la fe y sentido de iglesia con su pastor. Lo vemos así. Te rogamos. Por las personas que en otros años han celebrado esta fiesta con nosotros y hoy lo hacen desde la casa del Padre, lo vemos al Señor. Por lo que estamos aquí reunidos para que nos dirigiesen nuestra fe en esta vida de cada día, con lo que nos ponemos. Padre de Judas, te pedimos cada día que nos hagas fuertes en la fe, para esperar siempre de ti todo aquello que nos prometes. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Thank you.
y comento de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena con el cáliz y dándole gracias, lo pasó a su discípulo y diciendo: tomad y bebedlo de él, porque este es el cáliz de sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Fuerte Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunido el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su importancia. Con el Papa Benedicto, con nuestro obispo Don José, con todos los que cuidan de tu cuerpo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos, familiares, amigos, miembros de esta comunidad parroquial que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de los que han puesto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, en su inmaculado corazón, los apóstoles, Santa Bárbara, el cual vivió en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con esa confianza que nos dice el Señor en la espera de su pronta venida, le decimos con la oración natural: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de este pan de hoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia y conforme a tu palabra. Concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Acerquémonos a otros y démonos un saludo. ¡Qué Dios! ¿Qué?
agradeciendo la presencia de las autoridades, de la señora alcaldesa, del alcalde de esta localidad, Juan, así lo conozco yo, los demás representantes que han venido a acompañarnos de las damas preciosas, yo diría más que guapas, a todos los niños y niñas de la catequesis, a todos la comunidad presente aquí entre nosotros. Yo quiero también unirme con esa alegría de todos y de cada uno en esta fiesta patronal. Y quiero leerles el saludo que nos han enviado nuestros hermanos salceños que viven en Cataluña, ya en los años, añoran estar aquí con nosotros. Y dice así: ya pasó un año más. Nuevamente llegó la festividad de nuestra querida patrona, Santa Bárbara de Medina. Desde Cataluña, la asociación Rosier Amigos de la Salsa, queremos hacer llegar hasta nuestra querida Lucía la más grata de las felicitaciones, deseando que paséis todos nuestros paisanos un día inolvidable y una buena procesión por las calles de nuestro extrañable pueblo de la Salsa. Con este centro de flores queremos representar nuestra añoranza y obligar a la presencia. Nuestros agradecimientos más sinceros al párroco, a este servidor, por hacernos llegar estas palabras. ¡Viva Santa Bárbara! Así pues que invitados a vivir estos momentos tan inolvidables de nuestra comunidad parroquial. El Señor esté con vosotros. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que les muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Que les mire benignamente y les conceda su paz. Les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz. ¡Viva Santa Bárbara! ¡Viva!
Y ya está.
así, se salía dando un palo pecho. ¿No puede? ¿Qué cosa? ¿Tú no puedes con esto o con la caliente? ¿No puede? María, ¿no? Encima de la... Mi paquillita, pero... ¿Qué es la cosa que yo tengo? ¿Qué es la cosa que yo tengo? Yeah.
Abajo tiene mucho miedo. Allá. Pero al lado me dice que no.